¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy estamos aquí con la hermosísima R6. El día de hoy la vamos a llevar a Hangar 1 para que le cambien el escape. Para los que no saben, mi moto tiene un escape chino, Two Brothers, muy feo, golpeado. Y el otro día adquirí un escape Two Brothers original, entonces vamos a ir a que se lo adapten. Porque el que puso el escape chino no se lo puso nada bien. Así que pues vamos allá y en el camino vamos a escuchar cómo suena esta belleza, amigos. ¡Vamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estás? Espero que te lo pongan. Aumentar el diámetro con el diámetro original. O sea, ¿de aquí para acá o...? Ajá, exacto, mira, porque aquí tienes la agarradera. Sí, exacto. Entonces, dado que aquí esto lo hicieron así como para adaptarlo, pues sería cosa como de igual... No sé si cortar hacer hacer este y ponerle el sensor. Pero aquí hay una Y. ¿Está caliente? Sí, aquí hay una Y. Sí, sí. O sea, ahí sería el problema. Como el del R6, viene como con un codo y lo mete más. O sea, es un codo que lo baja y lo mete. Entonces, si este lo ponemos como aquí directo, siento que quedaría muy salido. Entonces, no sé si podamos como ponerlo más al centro, como que salga más chido. Sí, de hecho está la Y que agarra los cuatro tubos. Tú eres el experto. Estaría hasta el sábado. Ah, sí. Nada más déjame unos datos. Órale. ¿Estás bien? Estoy bien. Bueno, amigos, ya dejamos aquí la moto en Hangar 1. Está en buenas manos. Hoy es jueves en la tarde y vamos a recogerla el sábado. Entonces, ustedes no van a tener que esperar y yo me voy a tener que ir en un auto. Un cuate me va a echar la mano. Y lo chido es que no me voy a tener que regresar caminando. Ya nos estaba agarrando la lluvia, lo chido que no nos agarra la lluvia tanto. Yo vine aquí hasta la Roma. Ajá, te llovió. No mames, güey, pero a los desgraciados. Mucho más tarde. Bueno, amigos, estamos en Instinto Biker, ya nos vamos. Venimos con el buen hermano de Kafka. Pasen a su canal de Kafka. Venimos con David. Venimos con... Saluda, David, eso es todo. Venimos con Kat Lira, que está por allá. Ya pasaron 2 días, entonces vamos a ver qué tal está el trabajo que hicieron, amigos. Estás re loco, güey, casi te estrellas. Ya vine, bro. Pero la tienen que sacar primero. Wow, ya vieron este auto, amigos. Miren nada más qué belleza. ¿Qué pasó, Kat? ¿Dónde vas? Voy a decir que me deja esa. ¿Ahí? Ándale.
Tengo mucha ansiedad de cómo va a sonar. Sí, porque no sé cómo va a sonar, porque como es otro escape, tiene que sonar mejor, eso sí. ¿Tienes ese? ¿Sí, me loca? Va. Perfecto. Instinto biker, amigos, en el 1. Vamos a ver qué tal suena, amigos. Bueno, amigos, estamos aquí con Kat Lira. ¿Puedes mostrarnos qué tal suena esta belleza de moto? Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. ¿Sí me reconocieron? Sí, güey. Yo soy de División del Norte. Ah, no manches. ¿Te cae? Bueno, amigos, estamos aquí en Instinto Biker. Este es el nuevo local. Aquí está la moto de David. Aquí está el buen David. No es cierto, es Marlo, amigos. Este es el nuevo local, amigos. Ya vieron que está bien grande. Y vamos a escuchar cómo suena esta belleza. Porque saca flamas. Entonces, vamos a ver cómo saca flamas. Igual y hasta en cámara lenta, amigos. Vamos a ver cómo saca flamas, amigos. Estamos aquí con el buen Moy, estamos aquí en Hangar 1. Muchas gracias, brother, por atendernos también. De hecho, le dejamos la moto unos cuantos días y nos las cuidó bastante bien. Definitivamente quedó excelente.
¿Algún teléfono para los que quieran venir? Pues sí, es celular, vía WhatsApp. Este es el 55 44 48 0815, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Cualquier hora, no hay problema. Okay. Asesoría, cotización, cualquier cosa. Excelente. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Dejen en los comentarios qué les parece el sonido. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.